Escuelas Católicas ha celebrado en Toledo su asamblea anual con la incertidumbre que provoca la futura reforma de la LOMCE. Muchos asuntos en el tintero de los que hemos querido hablar con su secretario regional, don Ángel Camuñas, aquí en Otras Miradas. Ángel, ¿cuál es el objeto de esta asamblea? Bueno, pues hay dos objetivos. Uno es la parte estatutaria, todas las instituciones, nosotros somos Ferececa y Educación y Gestión, estatutariamente tenemos que aprobar presupuestos, aprobar balances económicos, esa parte más estatutaria. Y luego una segunda es una parte de información o de formación para equipos directivos y para nuestros colegios. En concreto, hoy se nos va a informar sobre el tema de la comunicación dentro de los colegios, una experiencia de comunicación, y también sobre un plan de calidad o sello de calidad que Escuelas Católicas acaba de hacer público, de presentar a la sociedad en sociedad hace unos días en la sede de los empresarios, en COE. Acaba de presentarlo y eso es un poco lo que vamos a tratar hoy. ¿Ese sello de calidad qué es lo que reconoce? Pues reconoce que nuestros centros docentes trabajan conforme a un criterio FQM de trabajo y también reconoce un poco la calidad de nuestro trabajo diario, tanto en la relación entre el personal, la relación con la administración educativa y con los padres o las familias de alumnos. En esta asamblea también se va, como nos has dicho, el papel de la información de los medios de comunicación en los centros educativos. ¿Cómo se trata esto desde los centros educativos? ¿O qué es la visión que pretendéis darles? Bueno, pues lo que pretendemos es que nuestros centros sean lo más transparentes posibles a la sociedad. Creo que la escuela es una escuela buena cuando tiene puertas abiertas. Somos cauces de comunicación y tenemos que ser de comunicación con la sociedad para que se pueda ver lo que hacemos, cómo lo hacemos y también para evitar posibles, en el futuro posibles conflictos. Es decir, a veces vemos que hay conflictividad derivada de mal uso de redes sociales, de malas comunicaciones. Bueno, pues lo que pretendemos es comunicar cuanto más mejor, que la gente pueda saber perfectamente lo que se hace dentro y así evitar pues, que se invente o se difumine la historia sin saber qué es la realidad. Porque es verdad que parece que las escuelas católicas reciben pues, como más ataques, ¿no?, que otros centros, que los centros públicos. Bueno, pues yo creo que sí, pero depende un poco del sitio. Es verdad que recibimos de gente que no nos conoce ataques, pero la gente que nos conoce y sabe cómo actuamos nos sigue demandando mayoritariamente. Entonces, yo creo que no tendríamos que la sociedad intenta, como bueno, la sociedad, algunos sectores de la sociedad intentan como contraponernos, como si fuéramos la oposición a la escuela pública, y yo estoy convencido que somos complementarios. Prestamos el mismo servicio, lo hacemos a las mismas personas, o a la misma sociedad, mejor dicho, y entre todos construimos el futuro de nuestros alumnos. Entonces, aparte, me parece que es fundamental no tanto el enfrentamiento, cuanto la parte de comunicación, de compartir, de caminar juntos. Para esto es fundamental, dar a conocer la información de dentro hacia afuera. Dar a conocer la información de dentro hacia afuera, en todos los aspectos, es decir, qué se hace en el aula, cómo se emplea el dinero público, qué dinero es el que se recibe, en qué se emplean las posibles aportaciones de los padres a los centros educativos, pues toda esa parte es un lenguaje de comunicación que hemos de hacer porque si no al final nos vencen quienes constantemente están yendo contra la propia escuela concertada. Un ejemplo claro ahora es la modificación que se quiere hacer de algunos determinados artículos de la LOMCE que afecta directamente a la asignatura de religión. Efectivamente, hasta los acuerdos Iglesia-Estado prevén que la asignatura de religión tenga una alternativa. Hubo una situación un poco extraña a raíz de la LOCSE, luego después con la LOE y con la LOMCE sí que había alternativa a la asignatura, aunque en la LOE no era evaluable, no contaba para la nota final o para las medias de cada universidad, la LOMCE sí preveía que entrara en nota media tanto de la etapa de obligatoria como de bachillerato, y la nueva reforma parece que quita la obligatoriedad de la asignatura, bueno, obligatoriedad no, porque nunca ha sido obligatoria, es de libre elección, quita la capacidad de poder contar la nota media y parece que quita la alternativa, aunque estos días, ayer me parece que escuché, que la ministra quiere reunirse con la Conferencia Episcopal, entonces estamos también un poco pendientes de por dónde va a ir este tema de esta negociación. Porque esto afectaría gravemente a la esencia de los colegios católicos. Bueno, la permanencia o no permanencia de la religión en la clase afectaría bastante, no solo a la escuela católica, pero nosotros creemos que nuestra esencia es católica por todo, es decir, nosotros educamos en católico, en evangelio, y educamos en evangelio en matemáticas, en física, en química, en lengua, en literatura, en infantil, en primaria, es decir, no solo es la clase, sino es el estilo educativo, es el que nace los proyectos educativos que tienen su origen
en los grandes fundadores de la de congregaciones religiosas de la enseñanza, o bien su origen en los documentos magisteriales que nos indican cómo tendría que ser la escuela católica. Entonces, es importante la asignatura de religión, pero es una parte de un proyecto educativo pastoral. Nosotros tenemos, más que proyectos educativos, proyectos educativos pastorales que intentan integrar nuestra fe, nuestra convicción cristiana, con la relación con los alumnos que tenemos. Evidentemente no imponemos, pero nuestra oferta siempre es esta. Luego también está en peligro un poco la educación concertada con todos estos ir y venir de gobiernos para es una cuestión al final política. Bueno, sobre los conciertos hay mucho mito, yo creo que hay mucho mito. Yo creo que la educación concertada tiene su origen en el artículo 27 de la Constitución y es el mayor pacto educativo y principal, ¿no?, que hicieron los primeros, los miembros que redactaron la Constitución, los parlamentarios. Y en este pacto educativo se reconoce la libertad de los padres a elegir el modelo de enseñanza. Por tanto, el fundamento es en la libertad de los padres, que son los primeros educadores y los principales. Y prevé que la sociedad, instituciones como es la Iglesia en este caso, pueda edificar centros o constituir centros educativos de carácter propio, en ese reconocimiento de la libertad. Por tanto, esa parte es fundamental. En segundo lugar, existe la concepción que es que los centros privados o concertados rechazamos alumnado. Los procesos de alumnado, de admisión de alumnado en toda la sociedad española, en todas las autonomías, son públicos, notorios y son regulados por la Administración. Nosotros no decimos quién nos viene y quién no nos viene. Lo dice la Administración conforme a una legislación que es pública y totalmente transparente. Hay autonomías que permiten que en una dar un punto o medio punto por afinidad al carácter propio del centro, a 10-12 personas, pero nuestra autonomía no, o sea, nuestra autonomía es la legislación la misma nuestra que para los públicos que para los concertados. Y por tanto esa parte es así, o sea, no hay que darle más vueltas. Y luego hay otra parte que es el criterio que más se habla, el de demanda social, que quiere quitar la reforma de la LOMCE. Bueno, se explica que así, que con ese criterio, un grupo de padres que haya solicitado un centro concertado, si no hay plazas, tendrían que autorizar una nueva plaza. Eso realmente nunca ha sido así. O sea, en lo que es vigor de la LOMCE, ni anteriormente, aunque los padres demandaran 20 padres un centro concertado y, por tanto, se prohíbe una nueva unidad, nunca se ha hecho. Creemos que si quitan el criterio de demanda social, lo que sí se haría es que el Estado podría distribuir, o la Administración distribuir ellos solos a los alumnos sin tener en cuenta los criterios de los centros concertados. Por tanto, si aquí en un pueblo hay 300 educativos, uno concertado, dos públicos, y con los dos públicos llenan, tienen suficiente ratio de alumnos de aula para poner los alumnos que en la localidad, pues quitarnos a nosotros la posibilidad de ofertar plazas porque ya hay oferta pública. Es un poco lo que nosotros estamos en contra. ¿Cree que debería haber realmente un pacto educativo, pero real, para que no hubiese tanta modificación con un gobierno, con otro, una ley, quitamos, ponemos artículos, es un poco desvirtuar lo que realmente importa? Hace unos meses o unos años, un par de años, se pensó que era el momento del pacto educativo. De hecho, el gobierno anterior decidió suspender la aplicación de la LOMCE en algunos puntos para llegar a un pacto educativo. El actual gobierno, antes de serlo, se levantó del pacto educativo porque decía que la Administración no ponía el suficiente dinero en los presupuestos educativos, por tanto, se iba fuera. Y una vez que ha tomado posesión, como después de la moción de censura, pues vemos que no aparece mucha idea del pacto educativo, parece que el pacto ya está preparado entre quienes piensan como el gobierno. Nosotros creemos que el pacto tendría que ser un diálogo entre todos los sectores que trabajamos en la enseñanza, padres, profesores, los alumnos que sean mayores, el sector universitario, tanto públicos como privados y concertados, y decir, bueno, ¿cómo es la educación del futuro? Es decir, habría que quitar esa idea cortoplacista de 4 o 5 años, sino, bueno, ¿cómo que pretendemos que sea la educación en nuestro país dentro de 10, 15 años, 20. ¿Qué tipo de jóvenes queremos formados humanamente, espiritualmente, académicamente, dentro de 20 años? Y desde ahí empezar a trabajar. Y eso entiendo que va a llegar a esa situación. Pues yo creo que es una demanda social y antes o después llegará, porque cada vez hay más voces que hablan del pacto educativo. De hecho, ahora hay un movimiento que se está haciendo a través de los WhatsApp, de las redes sociales, de AMPAs, de colegios, solicitando al Ministerio que no se haga esa reforma. O sea, la gente se está movilizando cada vez más ante esta demanda de que se deje ya de utilizar la educación.
Yo creo que es algo demencial, es decir, hay que quitar cuanto antes este deseo. Cambio un gobierno, nuevo tipo, nueva ley de educación. Es que se sienten quienes son los gobernantes, los partidos políticos y legisladores, y piensen, escuchando a las ideas, qué tipo de educación buscamos. Que haya un consenso básico de mínimos y que no estemos cada dos por tres cambiando de ley, porque al final eso afecta al alumno, afecta al profesor, afecta al propio sistema y genera mucha situación de cansancio en la sociedad. Entonces creo que eso, en quienes trabajan en la docencia y en quienes reciben, los alumnos que reciben la enseñanza, entonces creo que sería bueno el llegar cuanto antes a un acuerdo. En el transcurso de la Asamblea Regional de Escuelas Católicas también se trataron otros asuntos. Alan Antic, responsable de redes sociales del Colegio Gamarra de Málaga, impartió una charla sobre cómo gestionar la información en los centros educativos, una herramienta de comunicación poco empleada aún por los colegios y que es muy necesaria para que los centros católicos den a conocer su carisma, un canal más de evangelización muy útil y beneficioso. La verdad que Escuelas Católicas está apostando por las redes sociales, está apostando por la comunicación a nivel institucional y bueno, he participado en varios cursos con ellos y vengo aquí un poco a transmitir la idea que se está transmitiendo en otras ciudades también de España, y es que tenemos una realidad que es las redes sociales, tenemos la información, la comunicación, y como centros cristianos, como personas que estamos también en el mundo digital, pues tenemos que estar donde está la gente, ¿no? Entonces los alumnos están en Internet, las empresas están en Internet, al final todo el mundo está en Internet y creemos que los colegios católicos, cristianos, tenemos que estar también en Internet, ¿no? Y para ello hace falta una estrategia, es decir, esto no es fruto de la improvisación, esto no es algo que se haga porque está de moda, esto no es algo que se pueda hacer sin ninguna preparación, y entonces estamos dando cursos, estamos preparándonos, y yo creo que es importante que todas las personas pues les llegue esta información, ¿no? Aquellos que están trabajando ya pues puedan seguir afianzándose, y aquellos que todavía están entrando pues que sepan que hay publicaciones, que hay documentación que les permite hacer pues un plan de comunicación para que podamos llegar al máximo número de personas posible. Hay mucha falta de este tipo de departamentos, por así decirlo, en los colegios, que parece mentira que en pleno siglo XXI. Pues mira, es una pregunta interesante porque realmente ahora mismo yo considero que es insuficiente, pero es que hace 10 años ni existían estos departamentos, con lo cual estamos hablando de una gestión de una información que hace 10 años no se hacía, y ahora lo que se está haciendo nos parece poco ya. Así que yo creo que lo que toca es, digamos, ser consciente del momento en el que estamos, reconocer que esto es importante y estar abierto siempre a ir creciendo. Es decir, esto no puede parar ya. Los colegios que no estén ya en Internet, evidentemente, tienen que dar el salto y tienen que estar en la red, y los que están en Internet tienen que seguir reciclándose, formándose, porque esto no va a dar marcha atrás. Y prácticamente hoy podríamos decir que los centros educativos que no están en Internet es como si no existieran. Más allá de las páginas web o de las redes sociales, que hay veces que solamente se limitan a poner pues información de los eventos puntuales, ¿qué se puede hacer para dar más fluidez a todo esto? Vamos a ver, nosotros como centros católicos evidentemente no vendemos un producto, no somos una empresa, no somos un restaurante, no somos una tienda. Hay empresas que dedican las redes sociales pues a vender. Nosotros estamos en redes sociales para compartir, es decir, nosotros somos depositarios del mensaje de Jesucristo que Él se dedicó a compartir. Nosotros estamos en otro escenario, en otro mundo, que es el de Internet. Tenemos que usarlo para compartir. ¿Qué vamos a compartir? Pues nuestras publicaciones, nuestros contenidos y, sobre todo, nuestro carisma. Es decir, cada centro, cada institución, cada orden religiosa, cada congregación tiene su carisma. Eso es inigualable, eso no lo puede imitar nadie. Y yo creo que las redes sociales son un canal muy bueno para poder transmitirlo a las personas, ¿no? Nosotros, al final, Internet y todos estos canales los vamos a usar para compartir lo que tenemos, nuestro carisma, nuestra formación y las cosas que hacemos en nuestro centro. Habrá algunas pinceladas en las que podremos parecer a otro tipo de instituciones que también están en las redes, por supuesto, porque estamos en el mismo mundo, pero nos tenemos que caracterizar por dar un mensaje propio cristiano y católico. O sea, usarlo también como una herramienta de evangelización, por así decirlo. Por supuesto, es decir, han cambiado los tiempos, la gente ya lee menos en papel, la gente, es decir, al igual que tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia salió a la calle y aparecen las manifestaciones religiosas populares, la Semana Santa, las procesiones, las imágenes, la gente ve los mensajes de forma práctica. Hoy en día la gente ve los mensajes en Internet, en la pantalla de un móvil, con lo cual la forma de evangelizar fuera de las iglesias también se puede hacer a través de Internet. Yo creo que es
un medio indispensable ahora mismo y que además tiene muchísima potencia, y además estamos viendo que se puede desarrollar muchísima creatividad, y yo creo que también es un medio donde podemos usarlo para evangelizar, para reírnos, para compartir, para formarnos, para muchísimas cosas, ¿no? Y como está ahí y ya estamos en él aunque no queramos, porque aunque no queramos ya están hablando de nosotros, que es mejor que nosotros seamos quien publiquemos nuestros propios mensajes, ¿no? Uh-huh. Y salir también a la calle y que se conozca, ¿no? Estas realidades que muchas veces parece que no, que nos da miedo decir, oye, somos cristianos, somos católicos, estamos aquí, tenemos este proyecto educativo, es para por salir. Por supuesto, es decir, sentirnos orgullosos de lo que hacemos, sentirnos que somos gente del siglo XXI y gente moderna, católica, cristiana y moderna, es decir, que estamos usando las tecnologías como cualquier persona. Y que yo creo que al final se trata un poco de lo que hacemos, que ya lo hacemos, contarlo. Es decir, muchas veces si no lo cuentas parece que no se hace en la sociedad de hoy en día, pues nosotros también tenemos que contar lo que hacemos, ¿no? Hacemos muchas cosas y muy buenas en cada uno de nuestros colegios, y ahora tenemos un medio más allá de las revistas, más allá de la prensa, más allá de los medios tradicionales que están ahí y con los que hay que colaborar y donde hay que estar, pero aparte hay otro medio ahora mismo que es Internet. Entonces yo creo que ahí hay que estar, hay que contar las cosas que hacemos y nos tenemos que sentir orgullosos porque lo que hacemos son cosas siempre buenas y siempre de la mano del Evangelio, ¿no? Entonces yo creo que si Jesús viniera al mundo hoy en día, tenemos claro que usaría Twitter, usaría las redes sociales, con lo cual nosotros tenemos que hacerlo. ¿Y se puede también extrapolar todo esto a educar, todo relacionado obviamente a los jóvenes en el buen uso de las redes sociales, de Internet? Sí, bueno, vamos a ver, evidentemente hace 10 años esto no existía, con lo cual los alumnos que ahora mismo tienen 12, 13, 15 años han crecido con un cambio de paradigma total y absoluto y no saben hacerlo, no saben manejarlo bien. Hace falta formación, es decir, poco a poco los planes de estudio se irán actualizando, hay que enseñar a la gente, a los alumnos, a usar las tecnologías. Las redes sociales, concretamente, tienen un potencial grandísimo, ¿no?, para formación. No se han creado para que uno publique lo que está comiendo o dónde está de vacaciones, eso es una anécdota, ¿no? Yo creo que el potencial de esto es un potencial educativo y de formación. Entonces, se escucha mucho ya el término de nativos digitales, ¿no? Y también hay personas que ya están acuñando un término nuevo que es el de huérfanos digitales. Realmente, más que nativos digitales, yo creo que los alumnos actualmente, los adolescentes que tienen un uso de tecnología diario, son casi huérfanos digitales porque nadie les ha enseñado a usar la tecnología. Entonces ahí está el papel nuestro que tenemos que hacer tan importante. Sabemos que lo usan, enseñarles a usarlos bien. Y para ello nosotros tenemos que hacerlo bien antes, ¿no? Con lo cual nos tenemos que formar. Hablando de esa orfandad digital de la que hablabas, nos podemos incluir los padres, que muchas veces no controlamos absolutamente nada de lo que hacen nuestros hijos, que ya son nativos digitales. También ahí podemos encontrar un equilibrio para conectar con ellos. Sí, vamos a ver, es imposible que un padre conozca todo lo que hace su hijo en Internet y además no debe ver todo lo que está poniendo, ¿no? Cuando una persona va creciendo hay que darle libertad y hay que ejercer esa sana libertad. Es evidente que lo que hay que hacer es formar para que ese uso sea un buen uso, ¿no? Y si nosotros, si los padres, no sabemos usarlo, evidentemente tenemos que asesorarnos, tenemos que leer, porque estamos con unas herramientas que tienen un potencial grandísimo y nuestros alumnos, nuestros hijos están expuestos a cualquier tipo de información. Mucha información, la gran mayoría será buena, pero siempre, como en todo sitio, pues hay una parte negativa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es imposible que lo controlemos todo, pero tenemos un poco que formarnos, tenemos que leer, tenemos que saber qué tecnología están usando nuestros hijos también para poder tener una conversación de tú a tú con ellos. Es decir, poder hablarle en su mismo idioma, ¿no? Que ellos, si te hablan de Instagram, pues tú no pienses que está hablando de extraterrestres, ¿no? Sino que sepas de qué está hablando, aunque tú no le vayas a investigar todo lo que esté poniendo, ¿no? Pero sí que puedes saber un poco, pues, por dónde van los tiros, ¿no? Qué está poniendo, qué dice, cómo maneja la información. Entonces yo creo que es importante que, para que haya ese equilibrio un poco entre los padres, los hijos y los educadores, pues los padres también, aquellos que estén un poco fuera porque le haya pillado esto y se sientan un poco huérfanos también de lo digital, pues se formen y bueno, aprendan, porque al final se trata de aprender. Tú vienes de un colegio de Málaga, allí el proyecto ha funcionado bien, es un proyecto piloto, sois ejemplo aquí, venís a contárnoslo aquí a Castilla-La Mancha. ¿Cómo habéis conseguido? ¿Cuál es la clave del éxito? Bueno, nosotros hemos empezado a potenciar la comunicación pues hará 5 o 6 años. Y lo que se ha hecho es crear dentro del colegio, igual que está el equipo de pastoral, igual que está el equipo deportivo, igual que está el departamento de orientación o los departamentos de las diferentes asignaturas, hemos creado un equipo de comunicación. Entonces, el objetivo de este equipo es un poco coordinar todas las acciones en materia de comunicación, las publicaciones que se hacen en prensa, en los medios tradicionales, notas de prensa y el uso de las redes sociales. Es decir, nosotros hemos creado perfiles en los diferentes redes sociales que existen y también en las redes sociales de vídeos, ¿no? Y de audio, de música
y de vídeo. Los niños están acostumbrados a ver vídeos en todos sitios, con lo cual nosotros creemos que también podemos educar con vídeos, es decir, nuestros vídeos promocionales, nuestros vídeos de campaña, nuestros vídeos navideños, vídeos deportivos, donde los alumnos ven pues, que el centro educativo también apuesta por estas tecnologías, donde ellos son protagonistas y donde las diferentes asignaturas se graban, por poner ejemplo de vídeo, y esos vídeos pues, luego pueden tener repercusión en las redes, pueden verlos sus padres, previamente con todos los permisos, pues todo esto conlleva un manejo de la ley de protección de datos que ahora mismo pues está hay que tenerla delante y es complicada porque muchas veces hay mucha información que no manejamos, pero bueno, si cumplimos con todos los protocolos, creemos que nosotros esto que estamos haciendo se está impregnando la gente, nosotros también estamos aprendiendo de los demás y al final siempre tenemos cerca colegios, instituciones que en comunicación van un poquito por delante y nosotros nos empapamos y creemos que ya no hay marcha atrás, es decir, nuestro centro ha apostado por esto y creemos que tenemos que seguir. Al final tendremos que dedicar más tiempo. Es como la pregunta que me hacías antes. Bueno, esto sabe a poco, esto es que hace 10 años no existía. Hay colegios que no tienen perfiles creados en redes sociales, porque hace 10 años que no existían las redes sociales. Con lo cual no sabemos qué puede pasar, pero sí que sabemos que vamos a estar ahí. Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha reconoce la labor que día a día realizan los docentes en las aulas de la región e insisten en la necesidad de un pacto de Estado por la educación que busque el bien común y garantice el futuro del sistema educativo.